Yo no estoy de acuerdo con la presidenta del INE, que dice que si Xóchitl lo pone en su agenda, se lo va a contabilizar. Pues perdón, pero todos los días a Morena lo están persiguiendo, diciendo que hay actos que no reportamos en la agenda. Ahora resulta que un acto que va a estar frente a todo el país en el Zócalo de la ciudad, no lo va a ver el INE si no lo pone la señora en su agenda. Tienen que fiscalizarlo y tienen que cargárselo porque no es ciudadano. Pero no solo eso, al quitarse la máscara, tienen que registrarse como actos anticipados de campaña las otras marchas, porque ya sabemos que no eran ciudadanas, que siempre fueron para el PRI, para el PAN, quienes lo organizaban. Entonces son actos anticipados de campaña que tienen que investigarse y estuvieron frente a toda